Bien. Me olvidó. Bye. Y yo siguiéndote como es normal.
A ver.
Venga, vamos para el server. Así es, chulo, lo siento, tío. Chin, chin. Ay, al final ¿Y me he qué metido. sientes? A ver, la refactor, chin, Mira la lista de inscritos, anda. chin. No puedo con las Oculus. Bueno, entonces toca cigarrito, ¿no? Espérate, me voy a Número quitar las uno de la también. sala, Asier Gil. Toma, toma. En 20 segundos para abrir server. Espera, que me quito Que nos van a sudado. dar pal pelo, ¿eh? Está Marc Ahora Carol. no os oigo. Mira. Que un día hace 7 grados y el otro 17, me cago en sos. Ya. Sesión is live. Ok, eso que nos van a dar pal pelo, que está Marc Carol, está el William Speedy. Ya veremos, a ver. Yo antes he hecho Entrando una y a he quedado server. segundo, pero me la he liado un doblado, he perdido, me cago en 10 CSR para aburrir. Entrando, así es. Me la he liado un doblado peleándome con el primero. ¿Cuándo? ¿Antes? Sí. No jodas. Sí, en todo el morro, Joder, tío. En vez de frenar, el coño. tío ha dejado de acelerar, ha dejado de frenar y se ha metido para dentro de la pista. Qué mongolo. He Bueno. probado con los grados por defecto y no voy cómodo, no me gusta. Y me Vale. como las ruedas igual. Entonces le bajamos a 450 como siempre, ¿no? Sí. Estaba probando la carrera de antes y no iba cómodo. Iba bien, tampoco había mucha diferencia, porque al final no es que bajes los grados o subas los grados, sino que cambia el ratio de dirección, ¿sabes? Aquí, a 450 está en 17 y a 540 está en 19. O sea que gira parecido, pero iba más cómodo con menos grados. Podía exprimirlo más. Vale, Y en 12 total y las ruedas 12. las gasto igual. Mark. Nada, da igual, lo miro yo así. Yo, sí, se ve bien el directo. Vale, perfecto. Estoy aquí haciendo unas rotondas en Barna con un M2. Popo. Sergio, mira a ver. Entra a ver esto. Uf, luego. Pegado antes, no me acuerdo cómo se llamaba. Hay tantos doblados. No, no, con el que me he pegado con el primero, digo. Ah. Que iba rápido el cabrón. 24 ya. Había dos split, ¿eh? Había buen split, Sí. estábamos un split de 2000 o así, creo. Ahora miro, a ver. Mil novecientos 26. treinta y cinco. Bien. 26 en el server. Al no correr, no si ring, no sé ni cómo vamos, cómo voy en el campeonato. Ah, mira, sigo décimo. Yo estoy sexto, en el de RBR. Ya nos fijamos, mandaron las clasificaciones y a Víctor le han dado Popo, los tiempos al sí, a Víctor final. lo han contado.
Lo han explicado por el WhatsApp y en verdad es que es así, tío. A él le cogió el plugin todos los tiempos. Claro. Pero vaya, yo con la normativa en la mano entendía que no, que eso es un fallo y ya está. Pero al haberle cogido todos los tiempos y demás, pues bueno. Chichín. Otra cosa es que se te vaya la luz y no marques un tiempo y ya haya salido. Y no pueda seguir el rally. Claro, es que si no puedes seguir el rally, lo normal es que no. Claro, eso, porque que te has caído. El rally del tirón, ¿sabes? Claro. Que eso. Lo único que le falló al guardarle ese tiempo, por la conexión de lo que sea. Pero no sé. Al final, la normativa en ese sentido está. Creo que está de forma ambigua. No sé, que antes de empezar el campeonato, ¿eh? Pero. Venga, todos estos que están fuera, a la calle. Todos. Por salir en práctica. Pues no sé cómo en serio se lo tomarán, pero vaya. La práctica es que ya tienes el servidor de práctica y tienes una hora entre carrera y carrera, tío. Para entrenar. Más de una hora. No le veo mucho sentido que. Pero bueno. Si es solo para que se conecte la gente, la podían recortar también. Un poquito. Minutos o algo así, pues, imagino que ellos andarán monitorizando estas cosas, supongo. 28 en pista. Demasiada gente. Ya verás tú qué risas. Box, box, box. Ya, yo voy a tener un poquito de laje. Sí, hay algo de laje en este circuito, no va muy bien. Ready. Tiene la pinta de que va a pasar ya. Aviso. Ya. Ya. La pista. Se me ha quedado todo el coche tirado. ¡Ale, ti! ¿Eres tú el de detrás? Sí. Es que es un manta el de delante, lo voy a coger. La verdad, además estas vueltas no valen. La tercera vale. Te puedo hacer una buena vuelta al principio. Mira, ahora te dejo pasar. No, vale, dale. Que sí, tira. El tiempo ya lo había perdido. No lo haces de todas formas. Es que por detrás no podía dejar más sitio. A ver, si está el de atrás a 4 segundos, por lo menos.
los habrá matado, pero no podía. Cuando empezó la vuelta. Pues ya verás si sé delante tuyo. Ay, me jode este. Ah, qué inútil, de verdad. Y otra vez me va a joder.
Qué tonto soy. Justo. No, a tomar por culo. Ah, buen Dios. Ay, a octavo, tío. ¿Miradilla o qué? Sí. No, pero liaba yo, que soy inútil. Para mí. Qué cagada, tío. Oh, hasta el Javier Garro por delante mío. ¿Y dónde está el Mar? Si se había inscrito. Ah, es Marco Sarmiento. DNF, ¿qué ha hecho? Una liada, habrá preparado. No sé. DQ le pone. ¿Y eso qué es? Por la práctica. Chin chin. No sé, está de Q desde el principio. Pues no sé. No sé. Que se hubiera cambiado el coche. Me imagino. Marco, vamos a empezar si quieres verla. Ah, no. Warm up, warm up. Luego estamos. Vengui. Thank you.
Chin chin, mucha mierda. Chin chin, igual. Yo verás qué liadas voy a tener. Y golpes por todos lados. Si por ritmo y sin peleas absurdas, pues puedes adelantar. Venga, 36, ¿no? Bye. Ya le iba a dar pase a pista. ¡Uy! No se ahorra nada con este coche. Vale, a ver, nada. 0,0 algo. Venga, al lío. Una mujer con dos maridos. ¿Vale? Vamos ahí. A ver si salgo bien. Mira el volante, tío. No para. Estoy quieto, coño. A uno lo han echado. Uno ha desaparecido detrás. Venga, 4, 3, 2. Javier Garra se ha ido como un tiro. Se lo ha hecho todo guardo Javier. Se han pasado de frenar y se ha metido como han podido entre ellos. Detrás mía, box. Tendrá drive-thru o algo.
me lo llevo puesto.
¿Dónde quieres que me meta, idiota? Me pasa la frenada. Thank you.
Mira, mira el golpe. Y a mí me iba a dar también. El Javier Cabero. ¿A dónde iría? Está bien, ¿no? Te dicen algo ahí. Chin chin. Chin chin. Hacían deriva la gafa, tío, no sé por qué. Se te iban así para el lado. Sí, tío, me cago en mi puta madre. Qué putada. Tengo luz, no sé. De vez en cuando hay un hay días. Un día, de ciento a viento que me lo hace. Qué mala leche. Y limpio las cámaras y limpio todo. Nada. Cortamos emisión, pues. No, vamos a grabar. Cortamos. Ido todo el rato pegado, tío, si podía haberme peleado con él. A ver, si hago esto desaparece de la pantalla, creo, ¿no? No, se queda ahí, perfecto. Lo que quiero es este... No. Puta rabia, tío. Joder, rabia me da que no clica donde le digo que clique. Dios... ¿Por qué se va así? Cojón, Antoine. ¿Qué le pasa a esto? No, esta no. Esta. No. A ver. Vale, sí. No es correcto. Ay, ya te tengo. ¿Y este? A este no le tengo. Sí, también te tengo. ¿Por qué aquí se ve así? Ahora sí se ve bien. ¿Y esto qué es? No. ¿Y esto qué es? Uy, ¿por qué hace esto? Se queda eso así. Es muy raro esto. Esto es muy raro. En fin, será fin. A ver cuándo salen los resultados. Para la próxima, ¿cuántos apuntados? 5. Encima es retransmitida. Así es. ¿Qué? Es retransmitida. ¿Qué? La siguiente sesión. ¿Seguro? Sí. Ah, sí. O venga, ¿no? Habrá que correr, sí. A ver si no me la lían las gafas. Apuntado.
El William Speedy, este es con el que he corrido ahora, creo, ¿no? Que ha quedado segundo. O sea, no. Que ha quedado detrás mío quinto, ¿no? A ver. El anterior. William Speedy, yo creo que sí. Sí, era él, yo creo. Buena, buena. Al final he ganado por desgaste de neumáticos. ¿El qué? Perdona. Al William Speedy este. Sí. Que está retransmitiendo. También le gana al final por desgaste de neumáticos. Se gastan bastante aquí. Yo ya te digo, si no hubiese sido por las derivas, seguramente me iban todo el rato, tío. Y no iba nada, ya me desconcentré y no iba nada cómodo. Me pensaba que iba todo el rato descentrado. Pero si no hubiera podido pelear ahí con Mark, bien. Me imagino que Mark sí, sí. Es la primera que corre esta semana, ¿eh? Si habría entrenado algo más, ni lo cojo. Ahí va, es verdad, se me ha olvidado, ama. ¿Me traes una, Machu? Es a las 10, ¿no? Sí. Pues tengo que fregar, tío. Lo que hay, yo voy a ir ahora a cenar, ¿eh? Friego ahora, es que si no luego acabo a las 11 menos algo. Sí, sí. Ama. Sí, me ha apuntado, sí. Después, corro a las 10. Ya, por eso. Me da tiempo de sobra. Sí, te da tiempo de sobra. De verdad, es que de mujeres, ¿eh? Me cago en la madre que me parece que va a llover. Ay, qué guapo estoy callado, como decía mi madre. A ver si sale eso ya y me voy a fregar. Lo dejo esto a FK, da igual, no voy a cerrar la sesión. Chin, chin. Chin. Hacemos de seguido. Bueno, me fumo un cigarrito mientras eso. Hostia, este no. Este tengo que aprovecharlo. Tengo que aprovechar este cigarro, ¿eh? Un segundo, señora. ¿Y por qué ahora no se escucha one phone? I'm summoning someone. Antes se escuchaba. Ah, porque era un error. Bueno, pues dejo esta musiquita. Ya están los resultados así. He subido 38. Joder, menos 4 incidentes, 8 de incidentes. Tú, ¿por qué? Si no he hecho nada. Me he tocado con uno nada más. Off tracks igual o no sé. Sí, off tracks sí he hecho. Los off tracks cuentan. Joder, pues eso hay que avisarlo. Yo que tenía ahí super clean. Ahora habré bajado y como la espuma. Safety rating. Mira, ¿dónde me he ido? Tú, me cago en la más salada. Ni salgo y estaba décimo, creo, por ahí. No, no puede ser, ¿eh? Al final le ha adelantado al Javi Garrido y todo, al Frank... no, era el Frank Mosset. ¿Dónde se ha quedado este? ¿Dónde está este? William Speedy, el 28, tú, se ha ido. Buah, ha perdido la hostia, ha perdido 80 de Elo y 0,39 de SR. La lió Petunia. Pues era el Frank Mosset entonces, con el que me estaba pegando. A ver, ¿dónde tengo yo? Yo voy a ir a fregar, si quieres bájate ahí con estos. No sé. Yo voy a ir a cenar ahora. Vale. A prepararme la cena y a cenar, vaya. Así que vengo para la carrera. Vale. Venga, luego estamos. Wiki. Chao. Agur. ¿Qué? Pues nosotros igual hacemos directo después, ¿no, señores? Sí, ¿no? Vamos a tener esto abierto todo el rato, sin nada. Venga, hasta ahora, gente.